En entrevista, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en Oaxaca, Paulo Tapia Palacios, indicó que del 9 al 31 de enero se llevará a cabo el operativo de verificación a casas de empeño, con el objetivo de proteger la economía familiar tanto de los pignorantes como de los consumidores. Señaló que hasta la fecha se han verificado 14 casas de empeño, de las cuales se encontraron en 5 irregularidades en el contrato de adhesión y sin precios a la vista. Hasta el momento hemos verificado 14 de estas casas de empeño y de estas 14, en 5 encontramos irregularidades. Concretamente, algunas de ellas carecen de contrato de adhesión debidamente registrado ante la Profeco y algunas no tienen precios a la vista de los precios que comercializan. Lo que estamos haciendo es darle certeza tanto al que llega a empeñar por sus apuros económicos algún bien, como a quien va a adquirir esos bienes a las casas de empeño. Me refiero a Efectimundo, a Empeño Fácil, a Monte de Oaxaca y a 2 sucursales de Prenda Amigo. Agregó que la Profeco se mantiene atenta para evitar abusos, la alza de intereses de manera arbitraria y el respeto al número de refrendos que el usuario tiene derecho. Informó que la Profeco está formando un padrón nacional de casas de empeño para establecer una regularización y evitar el abuso a los usuarios. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.